Buenas noches, ya han visto a Emilia. Ha seguido lloviendo esta tarde en el norte de Gran Canaria y de Tenerife, por ejemplo. Los pluviómetros siguen acumulando agüita. En unos minutos conectamos en directo con nuestros reporteros que hoy se han mojado y se siguen acumulando esos datos. Luego actualizamos con mucha ilusión. Ahí están viendo la imagen, porque son esas lluvias de otoño muy bienvenidas. Ha llovido en todas las islas, incluso en La Graciosa. Quienes más lo agradecen son los agricultores. La tierra se ha empapado. Se han ahorrado unas regadas, pero sigue siendo insuficiente para paliar la sequía. En días de lluvia como esta, por ejemplo, nos imaginamos como niños desinquietos saltando los charcos por la calle. Pues bien, en directo ese sueño se hace realidad. El reto de esta noche es saltar a los charcos, pero sin mojarse. No se muevan, que enseguida lo hacemos. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Sí. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos. Esto es de agradecer, la verdad, porque el calor que teníamos, esto es gloria. Vamos a mirar hoy al cielo, a rezar, ¿no? A cruzar los dedos. Para que llueva. Para que llueva más con fuerza. Más con fuerza, sí, sí. Antonio, ¿cómo cae el agua, eh? Está todo a gusto hoy, casi. Mira cómo se ve, esto es agüita de anoche. De anoche. Me ha dicho un pajarito que su mujer está en el almacén haciendo ramos de todo tipo de hierba. En eso está, allí está entretenido. Vamos a conocerla. Vámonos. Pero quítese la manta, que dice que a ella no le gusta, ¿no? Ah, sí. Vamos. Carmen, qué olor y qué color y mojadita. Hierbas aromáticas y fresquitas acabas de coger. Y con esta lluvia se nota, me encanta el color que tienen. A usted se le ve cara de felicidad. Que cualquiera no, que estaba todo sequito, que ha llovido, pues mira, cualquiera no está contento. Alejandro, colocando un toldo. Porque llueve un montón. Sí, la verdad, mi madre, vino todo junta, la verdad. Hacía falta y lo necesitábamos ya, pero vamos. Deja ver si sigue lloviendo un poco y se anima la cosa. Vittorio, lloviendo en la playa chica. Desde Tenerife. Por fin está lloviendo. Las primeras lluvias aquí en Santa Úrsula. Está todo el norte así oscuro y lloviendo. Gotas caen desde a día. Está empezando a llover sobre mojado. Para Una Hora Menos, desde a día, Lanzarote. Y que siga cayendo más. Hola Vittorio, aquí en Telde está cayendo la lluvia y se ven las montañas llenas de nubes. Un abrazo. Buenas noches, Una Hora Menos. Este es el arco iris que se ve desde Caleta de Fuste. Un fuerte abrazo. Estás viendo Una Hora Menos. Viernes 20 de octubre y esto ya suena a otoño. A la bajada de temperatura se ha unido la lluvia en condiciones. Donde más ha llovido es en la cara norte de las islas más montañosas. Pero el agua ha estado repartida. Incluso Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se han mojado un poquito. Esta noche estamos contentos. La llegada de la lluvia es para gritarlo bien fuerte. ¡Y con megáfono! ¡Ay, caballa grande y chicharrito! ¡Y ya llega la lluvia y el fresquito que hace falta! ¡Que ya llega el agua!
Javier, vaya manera de anunciar el buen tiempo, ¿no? Así es como es, que llueva, que llegue el frío, que ya estamos cansados del calor. Mira, que se está animando, que se está animando. Vamos a ver, hace falta, hace falta. Que la vida es buena. Vaya si es buena, nuestra hora menos en Canarias, marca las 9:44. Buenas noches, con la música de Aitana, que está en concierto ahora mismo en Gran Canaria. Enseguida conectamos en directo y sigue lloviendo. Esta tarde han caído precipitaciones por el norte de Tenerife o de Gran Canaria, también en puntos de La Palma, y se nota que han bajado las temperaturas y hemos visto nieblas en zonas de medianías. El otoño ha llegado y así están ahora mismo al oeste de la isla de La Palma. Es nuestra primera imagen en directo de la noche. Víctor Brito, buenas noches. Victorio, muy buenas noches, bendito otoño que por fin ya lo tenemos encima en Canarias. Hoy se ha dejado notar prácticamente en las 8 islas del archipiélago con el frío y con la lluvia. Atención, porque esta misma tarde hemos tenido chubascos relativamente importantes, sobre todo en el norte de Tenerife, en municipios como La Guancha, Hico de los Vinos, Los Realejos, pero también ha llovido, eso sí, con menos intensidad en puntos de la isla de Gran Canaria y también aquí donde me encuentro efectivamente en la isla de La Palma, principalmente en zonas de norte, medianías y cumbres. Victorio, con acumulados, y aquí viene lo importante, que ya sobrepasan en muchas zonas de Canarias los 25 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología. Esto sí que es una buena noticia. Sí, total, y se sigue sumando, cada vez hay más agüita en los pluviómetros. Sí, hay gente que no está contenta, Víctor, y dice, oye, que no ha llovido tanto, pero es que tenemos que pensar que hace justo una semana, el pasado viernes, estábamos contando aquí en una hora menos que atravesábamos por una ola de calor. Esto se parece más al otoño canario. Por ejemplo, aquí en la isla de La Palma, Victorio, es donde se ha registrado la temperatura más baja de todo el archipiélago, 7 grados en el Roque de los Muchachos, pero fíjense cómo es nuestra tierra, porque después en zonas de costa como Mogán en Gran Canaria o Adeje en Tenerife, alcanzábamos los 30 grados de temperatura. Sea como sea, Victorio, ha sido una jornada feliz. Y atención, porque se sigue acercando ese tren de borrascas a la península, que podría dejarnos en los próximos días también chubascos en Canarias. Vamos a cruzar los dedos y a estar muy atentos a ver si podemos seguir contando cosas buenas durante las próximas semanas con este otoño que por fin, insisto, tenemos encima. Hoy he estado en la isla de La Palma, en el norte, con los vecinos de San Andrés y Sauces, y también con los vecinos del municipio de Punta Llana, que se han echado a la calle, que han querido celebrar la llegada de estas primeras lluvias, que son muy bienvenidas, y los hemos pasado genial. Lo van a ver en el siguiente reportaje, que ha sido muy divertido, porque esto es para tomárselo, Victorio, de esa manera, con humor y con entusiasmo. ¡Qué alegría, de verdad! Son las 10 de la mañana y aquí en el norte de la isla de La Palma empieza a llenarse el cielo de nubes. En municipios como Grafía hemos tenido acumulaciones de agua importantes, cercanas a los 10 litros por metro cuadrado. ¡Ay, caballa grande, chicharrito! Y ya llega la lluvia y el fresquito que hace falta, que ya llega el agua. Javier, vaya manera de anunciar el buen tiempo, ¿no? Así es como es, que llueva, que llegue el frío, que ya estamos cansados del calor. Mira, que se está animando, que se está animando. Vamos a ver, hace falta, hace falta. Venga, mucho curro hoy, ¿eh? Gracias. Esta madrugadita cayeron unas rociaditas importantes. Mojó la tierra. Sí, 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 le llegó al alma, le llegó al alma. Un poquito al alma le llegó. Los aguacates, necesitaba agua y todo bien. Contento. Parece que están empezando a caer gotitas otra vez. Es de agradecer, la verdad, porque el calor que teníamos, esto es gloria. Pero tú, en vez de estar en casa, lo que quieres es disfrutar este tiempo en la calle. Yo quiero estar en la calle y que me moje toda, si puede ser, para disfrutarlo. ¿Qué estás haciendo? Bajando el toldo para que no se moje la gente cuando está sentada por aquí. Qué buena noticia esta, ¿no? Sí, hacía falta. ¿Por qué? Porque no ha llovido mucho este año, ¿eh? Mucho chocolate hoy, mucho café, cositas calentitas. Sí, ahora se empieza ya a notar.
huele hasta mojado, ¿verdad? Que esto hacía un olor que hacía tiempo que no teníamos. Sí, se agradece. Yo veo a la gente feliz por la calle. La verdad es que sí, mira. Encima no hace frío, pero genial. Vamos a mirar hoy al cielo, a rezar, ¿no? A cruzar los dedos. Para que llueva. Para que llueva más con fuerza. Más con fuerza, sí, sí. Desde hace unos 10 minutos también llueve aquí en el municipio de Punta Llana de la manera en que pedían los agricultores, de una forma tranquila, sosegada, constante, que vaya empapando la tierra poco a poco. Es el sonido que estaban esperando los canarios desde hace muchísimo tiempo y el motivo de alegría aquí en la isla de La Palma. Escuchen. En La Palma los chubascos más importantes se están registrando en zonas de medianías y de cumbres. No me digan que no es una imagen otoñal preciosa la que nos está dejando este frente frío que en principio se quedará con nosotros hasta el próximo domingo. Despedimos a la borrasca Aline, pero le damos la bienvenida a otra borrasca, la borrasca Bernard. Acaban de nombrarla desde el Instituto Portugués y es, por tanto, la segunda borrasca de gran impacto en la zona esta temporada. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros este fin de semana? Vamos con los mapas. Mañana, sábado, continúan las lluvias, pero serán menos significativas que hoy. Las lluvias serán débiles por la mañana por el este y podrían ser débiles a moderadas en puntos del norte y oeste por la tarde. De momento ponemos la lluvia ahí en la isla de La Palma, pero fíjense en el mapa del domingo. Se prevé, con la llegada de otro sistema frontal, que tengamos precipitaciones en forma de chubascos. Ya ven, ponemos lluvia en el mapa en todas las islas. Ojo al viento, con rachas muy fuertes en algunos puntos y fresquito. Y fuerte oleaje. Vamos a tener, por tanto, todo el fin de semana a todo el mundo hablando del tiempo. En Tenerife hoy nos hemos despertado así, hemos tenido que sacar el paraguas porque han llegado ya las primeras lluvias del otoño. Una lluvia que vendrá súper bien para el campo, pero también para el incendio de Tenerife. Te lo cuento a continuación, en una hora menos. Valle Seco es el municipio de Gran Canaria donde más ha llovido, 11 litros por metro cuadrado. Y esta imagen demuestra el agua caída en la noche. Estamos en la finca de Antonio, que con su alegría como agricultor nos va a contar la bendición del cielo. Antonio, que ha llegado. La bendición de Dios. La bendición de Dios, el agua bendita. A continuación, en una hora menos. Día de paraguas y de sortear los charcos en la calle. Aunque más de uno tiene la tentación de saltar y remojarse todo como si fuera un chinijo, hoy, en un día de lluvia, vamos a saltar a los charcos. Javi López, no podía ser más apropiado el reto. Vamos, nos ha venido como anillo al dedo. Día de lluvia, de hecho, hace 5 minutos estaba lloviendo aquí en Guía, donde nos encontramos, y aquí están los charcos en los que jugábamos cuando éramos pequeños. Ahora tanto Instagram, tantas redes sociales. El otro día me llegaba un meme precisamente de que los niños antes hacían estas cosas y ahora, oye, que mucho ordenador, muchos juegos. No. Vamos a volver a nuestra infancia, a saltar los charcos. Pero lo vamos a hacer a modo de reto. Tenemos 4 participantes. Buenas noches, chicos. Buenas noches al público, a todos los que nos acompañan aquí en las instalaciones de Gonzalo Díaz, de Transportes Gonzalo Díaz. ¿Qué van a tener que hacer? Tú vas a ser la primera, ¿estás preparada? No, pero lo haremos. ¿No estás preparada? No, pero lo haremos. Lo vas a hacer. Vamos a divertirnos. Vas a ser la primera. Mira, tiene un antifaz porque tiene que saltar los charcos, ¿vale? Lo podrá hacer como quiera, o así, o con una pierna, y tendrá que llegar aquí. No puede caer. Si cae, están descalificados. Claro. Tendrían que llegar al final. Vamos a ver unas imágenes virales en las que nos hemos inspirado, como siempre decimos, para que ustedes se hagan una idea de lo que ellos van a tener que hacer. Nosotros tenemos estos charcos que se han formado por la lluvia, gracias también a la cooperación de esta fantástica empresa, Gonzalo Díaz, que nos ha hecho pues todo lo posible para que los charcos sean grandes, frondosos, llenos de barro. Y claro, entre tú y yo, Victorio, ahora que no me escuchan. A ver, dime. Caigan, poquito, que se caigan. Que yo quiero que se caigan un poquito. Claro, un poquito aquí. Venga, que lo van a dar todo, que van a llegar a la meta. Mira la meta allí, por cierto. Mira la meta. Mira la meta y atención que hay
para todos ustedes un obsequio, ¿vale? Por gentileza de Hiperdino, una cesta gourmet que luego veremos. ¿Preparada? Sí. Ahora sí. Colócate el antifaz. Todos aplaudiendo. Vamos a animarla. Que coja impulso. Venga, vamos. Cuando quieras, te prepara. Espera, espera, que estoy delante. Yo te digo 3, 2, 1. Coge impulso si quieres desde atrás. 3, tápate los ojitos. 3, 2, 1. Salta el primer charco. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me mata! Espera, espera, espera. Hay que abrir más los pies. Hay que abrir más así. ¿Qué dices? Ven acá. Ven acá. Que te... Mira, escúchame. Te lo iba a dejar así y hasta ahí no te iba a dar más oportunidades. No, para no, que no, sí. Más oportunidades. Una, venga. No, no, una. No quieres. Te has visto mis piernillas, chicas. Corte un 35, te lo alcanzas mucho más, querido. Si te dejo una oportunidad. No, no. No quieres. No, espera, no, chica. Venga, pues entonces, bueno, ¿no quieres repetirlo? Se ha caído, pero vamos a ver la repetición. No pasa nada, venga. Hemos visto la primera. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella. Hay que coger más impulso, ¿vale? Tú ya has visto cómo lo ha hecho. ¿Cómo es tu nombre? Sergio. Sergio, tú ya has visto cómo lo ha hecho, entonces coge un poquito más de impulso y ahora está allí. Madre mía, venga, aplausos para Sergio. ¡Ala! ¡Vamos a animarlo! Como tres, niños con los charcos. 3, 2, 1, cuando quieras salta el charco. ¡Uy, vale! Espera. Uy, se ha enterrado. Está lleno de barro. Vamos a hacer una cosa, que es muy difícil. A ver. Te lo voy a dar por válido, ¿vale? Por el simple hecho de que has podido apoyar aquí y no te has caído, ¿vale? Se lo damos por válido, dirección, ya que no ha caído, sí, simplemente ha tropezado. Sí. Venga, se lo damos por válido. Ahí, salta. ¡Ay! A ver, ¿qué hacemos? Venga. Dirección, ¿qué hacemos? Yo se lo daría, venga. Sí, venga, que quedan dos charcos. Te lo damos por válido. Ahí va. Va a coger carrerilla Sergio y... Oye, que no se ha caído, que queda un charco. El último. Queda un charco y además son muy anchos, lo hemos podido comprobar. Venga, oye, tú no estarás viendo, ¿no? A ver, no. Venga, que te queda uno. Y ha llegado. Pues mira, llegó. Pero esto no significa que sea el ganador. No significa que sea el ganador, porque todavía quedan más concursantes que tendrán que hacer lo mismo para demostrarnos cómo puede, cómo has llegado. O sea, ¿no? Le cogió con el lo truco. Ancho que lo hemos puesto. Yo saltaba de pequeño. ¡Ah, que tú saltabas de pequeño! Sí, pues sí. Muy bien, bueno, no pasa nada, véngate para acá, vámonos, corre, corre, Adai, vamos para acá. Estamos viendo la repetición y claro, se lo hemos tenido que dar por válido, ¿tú estás de acuerdo, no? Sí. Porque sí. No se ha caído dentro de los charcos y sabemos que esto es muy difícil. Chicos, vengan para acá. Porque esto lo han hecho los dos primeros concursantes, pero luego les tocarán a ellos. ¿Preparados? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. No tienes tan claro, pero luego les va a tocar, ¿vale? Luego les va a tocar. Y ya saben que ha llegado, o sea que al menos uno de ustedes tendría que llegar, ¿vale? Venga, pues como antes nos ha llovido aquí y hoy estamos hablando de las lluvias, esta mañana me he ido a Valle Seco, el municipio de Gran Canaria, donde más ha llovido y han bajado también las temperaturas. Y he conocido la historia de Antonio y su mujer. Antonio es un agricultor que estaba... más que agradecido con claro. Esta lluvia. Valle Seco es el municipio de Gran Canaria donde más ha llovido, 11 litros por metro cuadrado, y donde también han bajado las temperaturas. Anoche los vecinos durmieron a 17 grados. Sí, anoche sí hizo falta la manta, la verdad. Hizo fresquito y ya era hora de que lloviera. La verdad que mucho más fresquita, se agradece, después del verano que hemos pasado. Que hayan bajado las temperaturas es un alivio para todos, la verdad. Oyendo llover, y bueno, tú sabes que Valle Seco es súper agradecido para la lluvia, enseguida huele súper rico. Se nota. Y es una maravilla. Aunque sin duda, los más agradecidos con esta lluvia han sido los agricultores como Antonio. Antonio, da placer, alegría escuchar el sonido de la lluvia, ¿verdad?, en el paraguas. Claro, y ver los matos fresquitos hoy, que da gusto verlos, que estos días estaba seco, esto quedaba pena. No, y usted como agricultor, dar un paseo por aquí, ver la tierra mojada, saber que todo va mejor, pues le agrada, ¿no? Caramba, estamos contentos. ¿Podemos decir que es la mayor alegría de un agricultor? Mayor alegría de un agricultor, eso es verdad. Sí, porque todos los días había que estar regando. Y ahora, gracias a Dios, se ahorra el agua y el trabajo. ¿Esa manta que usted lleva, es una manta, un saco de papas que...? Un saco de guano,
lo que está viejo ya. Yo creí que era un saco de papa. No, no, qué va. Esto es para la lluvia y para el frío. Vamos a dejar que la tierra nos hable. Vamos a ver. ¿Qué nos dice de lo que ha llovido? Tratando lo sabemos lo que ha llovido. Ah, mira, aquí yo mojo más, coño. Sí, dos teos habrá llovido, mira. Lo que ha empapado es bastante para lo seca que estaba. Lo seca que estaba, es verdad. Sí, ha llovido. Ha sido una lluvia buena. Ahora, por ejemplo, hoy no riega y ¿cuántos días puede aguantar sin regar? Si se aclara y no se pone muy bruto, a lo mejor dura 8 días. Antonio, ¿cómo cae el agua, eh? Está cada gusto hoy con el... Mira cómo se ve, esto es agüita de anoche. De anoche. Me ha dicho un pajarito que su mujer está en el almacén haciendo ramos de todo tipo de hierba. En eso está, allí está entretenida. ¿Vamos a conocerla? Vámonos. Pero quítese la manta, que dice que a ella no le gusta, ¿no? Ah, ¿sí? Vamos. Qué bien huele aquí, ¿eh? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted es Carmen, su señora? Sí, la señora de Antonio. ¿Me puedo sentar a su lado? Sí, hombre. Carmen, qué olor y qué color y mojadita. Hierbas aromáticas y fresquitas acabas de coger. Y con esta lluvia se nota, me encanta el color que tiene. Usted se le ve cara de felicidad. Que cualquiera no, que estaba todo sequito, que ha llovido, pues mira, cualquiera no está contento. Si no llueve no hay nada, si no hay agua no hay nada. ¿Y qué es lo que está enramando ahora usted? Ahora mismo es perejil. Pero hay de todo, ¿no? Hay tomillo, hay romero, hierba huerta, pasote. ¿Y esto para dónde va después, Antonio? Para el mercadillo Terror el domingo, que van los chiquillos allí. A venderlo. Bueno, yo me voy a llevar uno ya, alguno de los... ¿Tienes alguno hecho por ahí? Sí, mira. A ver... Este, sí. Para la tortilla. Para la tortilla con agua bendita. Sí, con agua bendita. Buenas tardes. Aquí llueve en Los Realejos. Y miren el pedazo de palo de agua que está cayendo aquí. Madre mía. Bendita agua. Un saludo desde el norte de la isla de Tenerife. Así amanece la cumbre de Gran Canaria. A una hora menos desde Lanzarote, eso que ven ahí, sí, es una nube. Menos mal, por Dios, menos mal, con el calor que hemos pasado en Lanzarote. Hola, Vittorio, por fin lloviendo en las terrazas. Desde la caldera de Tejeda podemos completar unas mañanas lluviosas. No vemos ni el Ventague, ni el Roque Nublo, ni los Altos del Chapín. Un saludo. Para el programa Una Hora Menos, así amanece desde Barranco Hondo. Esa lluvia nos invita a estar en casita viendo la tele. El famoso sofá, manta y tele. Y atención a la casa donde está Nira Casanova. ¿Dónde dormimos con esas vistas? Muy buenas noches, Victorio. Pues hoy dormimos con estas maravillosas vistas que, por cierto, a ver si desde casa saben dónde nos encontramos. Porque no lo voy a desvelar todavía. Les voy a dar una pista. Estamos en la isla de Tenerife, en uno de los municipios más caros de Canarias y yo me atrevería a decir incluso que de España. ¿Y qué hacemos aquí? Pues mira, hoy vamos a dormir también en esta maravillosa villa cortesía de Karat Luxury Rentals. 250 metros cuadrados que vamos a poder disfrutar y enseñarles tan solo en un momentito, pero a mí me gustaría que viesen lo que tengo a mi derecha. Fíjate, una piscina que tiene una pinta, además te tengo que decir, Victorio, impresionante. Ay, qué envidia. Enseguida lo vemos, ¿eh? Dejamos esa imagen en esa piscina. Está el día para baño en piscina, después de un remojón también en Tenerife con la lluvia. Hoy en Tenerife
tenemos que hacer esto, abrir el paraguas, porque ha amanecido con cielos nublados y las primeras lluvias del otoño. Veo que no lleva paraguas. ¿Cómo sale sin paraguas a la calle? Hombre, yo aproveché un momento que se paró un poquito, pero me cogió por el camino otra vez. Hacía falta y lo necesitábamos ya, pero vamos. Esto de repente fue ahora. Deja ver si sigue lloviendo un poco y se anima la cosa. Alejandro, colocando un toldo porque llueve un montón. Sí, la verdad, mi madre, vino todo junto. A ver si está una semana así o dos por lo menos, la verdad. Está buena, está buena. Hacía falta. Hola, Toño, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Primeras lluvias? Esto todavía aún falta mucho, porque aquí debajo, mira, solo baja una cuartita, ya lo ves. Tierra seca ya. Todo eso quiere decir que la viña está floja, tiene falta de alimento, tiene falta de agua, y esto con el tiempo va al camino de secarse toda. Una lluvia que permitirá también que las balsas de Tenerife comiencen a recuperarse de esta sequía. Esta, por ejemplo, no llega ni al metro de altura. También beneficiará a la zona afectada por el incendio de Tenerife. Fíjense cómo se encuentra en estos momentos el terreno con la ceniza, completamente húmedo. Interesa que llueva en intensidades que pueda penetrar, poco a poco infiltrarse para que ese fuego de subsuelo se enfríe bien, pero no nos interesa que caigan lluvias de alta intensidad. Si hay lluvias torrenciales, lo que podemos tener son escorrentías fuertes y problemas derivados de la lluvia. Bajada de temperaturas y lluvia que nos acompañará previsiblemente durante todo el fin de semana. Estás viendo Una Hora Menos. Y nuestra Hora Menos en Canarias marca las 10 y 5 minutos. Menuda revolución hay en estos momentos en Gran Canaria con el concierto de Aitana. Está en el escenario dándolo todo. Esta artista internacional ha mostrado su cariño por esta tierra y Paula Morales, buenas noches. El público lo está disfrutando, ¿verdad? Buenas noches, Victorio, tú no veas cómo vibra este Gran Canaria Arena esta noche al ritmo de Aitana. Y es que en Gran Canaria somos privilegiados, porque de los 7 puntos de España que va a visitar Aitana, Gran Canaria es la única localización, la única isla en la que va a dar el concierto. No sé si lo escuchas de fondo, esos gritos, sí. Está todo el mundo eufórico. Y además, un dato muy importante de esta gira, de los 7 puntos en España, es que cada punto tenía un dress code y a nosotros nos ha tocado el color naranja, como puedes ver, parece hasta que ha coincidido con Una Hora Menos. Teníamos que estar aquí sí o sí. Nuestro color. Y justo he parado a estas chicas que ya se tienen que... Tienen que entrar nuestro color, Victorio. Tienen que entrar, que me están matando aquí. Claro. ¿Cómo se lo están pasando? Y principalmente la polémica del arranque de esta gira de Alpha Tour. ¿Piensas que es para tanto el baile de Aitana? No, lo veo muy bien. Es más, ella ha crecido como artista y yo la veo bien. Y soy madre. Y eres madre, es que muchos dicen ya que hoy están viendo a una nueva Aitana, Aitana, el Alpha Tour. Es una Aitana un poquito más madura, pero bueno. Como madre tú lo ves bien, ¿y tú cómo ves a Aitana? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Pues cómo ha crecido como persona desde que empezó hasta lo que es ahora, a día de hoy, y lo que está llevando y lo que le queda por llevar. Pues ya lo ves, Victorio, aquí en Gran Canaria estamos muy agradecidos del paso de Aitana. Hoy esto ha sido aquí una auténtica María Naranja de todas las edades. Me ha llamado mucho la atención los niños más pequeñitos disfrutando de Aitana. Y ahora vamos a disfrutar todo de este concierto. Les dejo disfrutando de ella, ¿vale? Buenas noches. Venga, venga, entramos al Gran Canaria Arena para verlo un poquito, mira. Qué espectáculo. Somos unos privilegiados. Estamos viendo un cachito del concierto de Aitana. Venga, después volvemos a conectar y vemos más, ¿vale? Escuchamos un poquito de ese concierto de Aitana. Es que tenemos unos ojos privilegiados con las cámaras de Una Hora Menos ahí. Pero antes,
Vamos a volver a la isla de La Palma para comer y cenar muy rico. ¿Verdad, Víctor? Sí, Victorio, ¿dónde cenamos hoy? Pues justamente aquí en el Valle de Aridane. Esta mañana nos mojábamos en el norte, nos hemos venido a un sitio más cálido dentro de lo que es la Isla Bonita, como es este municipio de Los Llanos. Maravilloso, Victorio, y estamos precisamente en el único restaurante recomendado en la guía Michelin de todo el Valle de Aridane. Por lo tanto, es un placer estar con Miriam Cruz en el Rincón de Moraga. Miriam, buenas noches. Buenas noches. Y ahora que empieza el otoño ya por fin, ¿verdad?, que lo estamos notando, qué mejor que un menú, pues eso, más relacionado con el tiempo que ahora viene, ¿no? De la temporada y disfrutando en pleno otoño de una terraza. De una terraza maravillosa. Y eso que hoy hemos tenido, recuerden, 7 grados en el Roque de los Muchachos, pero aquí en Los Llanos la verdad que está la noche agradable, ¿eh? Sí, está agradable. Está estupendo. Fíjate, Victorio, de entrante, ¿qué tenemos, Miriam? Vale, tenemos una chayota, que es una verdura muy de aquí, muy de La Palma, de descarte, pero que en el restaurante hemos empezado a poner en valor en nuestra carta. La presentamos con una crema de guayaba, cremita también de arvejas del norte y un toque de curry. Y luego pues de plato principal hemos preparado un pámpano. Es un plato que normalmente lo solemos sacar con cherne, pero utilizando que el pámpano es un pescado de temporada, lo hemos incorporado en este plato. Lo presentamos con tempura sobre una crema de zanahorias motizada en naranja. Uy. Y un aceite de ajo y perejil. Y de postre hemos preparado una torrija que la hacemos con un brioche caramelizada con una mistela, que es un licorcito muy típico de aquí del valle, y la terminamos con una natilla de yuzu. Oy, 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 oy. Madre mía, qué pinta tiene esto, Victorio. Le voy a pedir a mi compañero Ángel que abra plano, porque hay algo importante que a mí me gustaría destacar de esta cena de hoy. Y es que todos los productos que ustedes están viendo, menos el curry, todos los productos de esta mesa son productos palmeros, sí, 100%. Sí, nosotros en el restaurante trabajamos producto local, además intentamos adaptar la carta y los platos y las recetas al producto de temporada. Y bueno, pues ponemos en valor tanto la variedad de verduras y de frutas que tiene la isla. Estamos en una isla, el pescado juega una parte bastante importante dentro de nuestra carta. De tazacorte, ¿no? De tazacorte, como nos decía Javi. Pámpano, venga, voy a probarlo. Ese pescadito de tazacorte. Y el vino también, el vino es de La Palma, de Bodega de Llanos Negros, La Time, que el Rincón de Moraga siempre ha apostado por reforzar dentro de la bodega las referencias de las maravillosas bodegas de la isla de La Palma. Sí. Oye, ¿por cuánto podemos comer en tu restaurante? Por 40-45 euros por persona, y luego pues tenemos dos tipos de menú degustación que dependiendo de lo largo que sean, varía el precio. El único restaurante recomendado por la guía Michelin. Un lujo en la isla de La Palma. Coge tu copita, Miriam. Oye, ¿por qué brindamos? Brindamos por un año donde la hostelería pueda brillar en la isla, que creo que nos lo merecemos. Sí, ¿no? Porque hemos tenido un incendio, sí, una pandemia, un volcán, por favor, y después de este calor, que vengan lluvias, ¿eh? Yo brindo porque vengan, sí, más lluvias también a la isla de La Palma, sí, y que la tierra nos siga dando productos, eso, tan ricos como estos. ¿No? Sí. Pues venga. Oye, Victorio, salud. Muchísimas gracias al Rincón de Moraga, a Miriam, a todo su equipo, a toda su familia, y vengan a conocer este sitio maravilloso aquí en Los Llanos de Aridane. Cenamos pues aquí en el Rincón de Moraga con Miriam. Buenas noches. Un placer siempre estar en La Palma. Los viernes toca mirar al pasado. Esos acontecimientos que han marcado la historia reciente de Canarias. Buscamos en los archivos para recordar y no olvidar. La rastreadora es Desiree Hernández. Buenas noches. ¿A qué año viajamos? Buenas noches, Victorio. Preparados en casa, prepárate también en plató, porque nuestro viaje nos va a llevar directamente a la década de los 70. Un viaje que no va a dejar indiferente absolutamente a ninguno de nuestros espectadores. Todo listo, porque arranca ya la Canarias del pasado. Nuestro viaje arranca esta noche en esta fecha que van a ver,
Aquí lo ven, año 1977, un año en el que pasaron muchísimas cosas en el archipiélago, entre otras, el nacimiento en la localidad del Paso y la Isla Bonita de esta preciosa niña de 2 años. María del Pino Rodríguez nació en la clínica de Nuestra Señora de las Nieves, una niña muy feliz, la estamos viendo. Vamos a escuchar el mensaje que nos envía esta noche. Hola, me llamo María del Pino, nací en La Palma el día 20 de septiembre del 77. Mis padres no sabían lo que venía al mundo y en honor a la Virgen del Pino que está en El Paso me pusieron el nombre. Me siento muy orgullosa de ser palmera y sobre todo de ser canaria. Y como cada semana nos preguntamos cómo es ahora María del Pino, justo 46 años después. Aquí la ven, una mujer feliz, reside todavía en la Isla Bonita, en los Llanos de Aridane, y además es mamá de un joven de 23 años. Un saludo para María del Pino y para todos los vecinos de la Isla Bonita. El año en el que nació esta mujer, además se producían otros muchos titulares. Presten atención a esta imagen, a esta crónica que publicaban algunos periódicos. Un guardia civil del Hierro a punto de originar un conflicto diplomático. Las crónicas relatan cómo un avión del ejército americano perdió el control mientras sobrevolaba la Isla del Hierro el 13 de diciembre del 77. Los 13 militares que volaban en ese avión, lo están viendo, perdían la vida en el accidente. Un guardia civil que acudió al rescate a la zona del accidente no sabía inglés y confundió el manual de operaciones del avión con la palabra Operación Manuel. Eso desató un conflicto entre España y Estados Unidos sin precedentes. ¿Por qué un avión norteamericano sobrevolaba las islas? Y sobre todo, ¿qué había detrás de la llamada Operación Manuel? Así lo recuerda el fotógrafo herreño Ramón Padrón. Ahí vi mucha gente brincando, chiquillos y tal. Y me sentí como temblar, ¿sabes? Pero no le importancia. Y un amigo mío de Valverde me dijo, Ramón, vete para arriba, si hay un avión. Dice, también se comentaba que venía un submarino ruso persiguiéndolo y le mandaba bengalas al avión y lo descontrolaron. Y entonces, como el Hierro no se veía, las mías salieron en interview, fotos en el Crucido Mundial. Ramón Farroncea, todo seguido, todavía por allí conservo yo la revista. Y claro, allá me dieron, no me dieron los clichés, me dieron una copia de todas las fotos que me parece que habían 38. Pero 1977 será recordado como un año trágico. En marzo se producía una catástrofe aérea sin precedentes. 583 personas perdían la vida en el mayor accidente aéreo de la historia. Dos Boeing 747 de las aerolíneas KLM y Pan Am colisionaban en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife. ¿Cómo ocurrió todo? No pierdan detalle de los testigos del accidente. Let's get out of here. Get the hell out of here. Yes. He thanked you, didn't he? Yeah. After he held us up for an hour and a half. Now he's in a rush. There he is. Look at him. He's coming. Get off. Get off. Get off. 27 de marzo de 1977, Aeropuerto de Los Rodeos. Es domingo y hay poco tráfico aéreo. Pero esto está a punto de acabar. La explosión de una bomba en la floristería del aeropuerto de Gando obliga a desviar varios vuelos al aeropuerto de Tenerife Norte. Entre los aviones desviados en pleno vuelo hay dos Jumbo 747, uno de la compañía holandesa KLM con 235 pasajeros a bordo y otro de la compañía Pan Am con 380 pasajeros. KLM, el primero iba para Las Palmas, recogía pasajes, dejaba pasajes y se iba para Holanda. Y el Pan Am se iba para los Estados Unidos. La pista del aeropuerto es un caos. Pero a las 4 de la tarde se reabre de nuevo el aeropuerto de Gando. Esto fue un compendio de cosas, la prisa del comandante de la KLM en despegar, el aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria,
Los dos aviones comienzan a moverse en la pista de Tenerife Norte. En cuestión de segundos, una densa niebla cae sobre los rodeos. No se ve absolutamente nada a más de 300 metros. La visibilidad era muy reducida, inferior a 500 metros. Y si el tiempo hubiera estado bien, el accidente se hubiera evitado. El piloto de KLM tiene prisa por salir. Enciende motores sin el ok del controlador aéreo. La culpa realmente la tuvo el KLM por haber despegado sin autorización de despegue. ¿Vale? Pero por otro lado también el controlador estaba completamente desbordado del trabajo que tenía porque el aeropuerto estaba saturado. El avión inicia el despegue sin permiso. Su piloto no sabe que el avión de la compañía Pan Am está atravesando la pista a solo 1.300 metros. ¿Es Unioptom? ¿Es Unioptom, Pan American? Sí. Estaba en mi casa de Santa Cruz de Tenerife, yo estaba soltera, trabajando en el periódico El Día y me llamó el director, dice, algo muy grave ha sucedido en los rodeos. Los vecinos formaron parte inesperada, inexperta además de aquel operativo, llevando incluso a personas a los hospitales por su cuenta y riesgo, ¿no? Hay que recordar que 583 personas fallecidas y 61 supervivientes merecen un respeto como mínimo, ¿no? No olvidemos nunca que esto podía suceder. Esta fue sin duda la noticia más importante de 1977. Desde luego, 46 años después, siguen impresionando las imágenes de ese accidente que se producía en la isla de Tenerife. Victoria, hasta aquí nuestra particular máquina del tiempo. Volvemos la próxima semana en la Canarias del pasado. Buen fin de semana para ti y buen fin de semana para Canarias. Te dejo en los archivos, Desi. Buen fin de semana y hasta la semana que viene. En esta noche de viernes, además, estamos saltando a los charcos. El mejor entretenimiento de los niños en días de lluvia, pero en este caso para adultos y en un nuevo reto de una hora menos. Javi, con los ojos tapados es más difícil. Menudo reto, Hombre, muchísimo más difícil porque tú imagínate, no ves nada, aquí están los charcos, antes hemos participado y déjame que antes de presentar a los siguientes concursantes, mandarle un saludito a Alexander, el hijo de nuestro compañero Aquilino que siempre nos ve y que te quiero mucho, te tengo mucho cariño, Alexander, un besito. Mira, vamos a seguir por aquí, ¡aplauso! Les recordamos que tenemos dos participantes, ¿vale? Que ya han hecho el circuito, una de ellas, Nieve. Nieves, mi amor, te caíste a la primera, Pues la verdad, tengo mojadas hasta las bragas. Bueno, vamos a ver las imágenes, estamos viendo la repetición. Sí. Ay, Dios, cómo te caíste, mi amor, ahí, luego volviste a saltar. Un arte, pero te lo has pasado bien, ¿verdad? Genial, por supuesto, de eso se trata, ¿no? De pasarlo bien. Y luego vimos participar a Sergio, que Sergio nos ha dejado con la boca abierta sorprendido, ¿no? Sí, claro. Porque ha llegado a la meta. Correcto. Por lo tanto, se lo has puesto muy difícil a Zulema y a Irán, que son los que vienen ahora. Estamos viendo las imágenes tuyas repetidas, muchachos, que es que no te caías, no perdías el equilibrio. Nada. No creo, yo creo que ellos también lo van a hacer bien. Sí, mira, les está dando ánimo. Pues venga, aplausos, señores. Vamos. ¿Va a ser tú la primera, Zulema? Se ve que sí. Se ve que sí. Venga, pues venga, prepárate, valiente. Ponte el casco, lleva las canilleras, venga, colócate el antifaz. Venga, valiente, yo me aparto y que sea lo que guía quiera, ya que estamos en guía. Venga, 3, 2, 1, cuando quieras, Zulema. ¡Ay, ha caído! Espera, a ver, no te debería de dar otra oportunidad, pero venga, otra. ¿Qué tal está? Bien. ¿Tragaste agua? No. Pero muchachos, sube la cabeza. ¿Está bien? Vale. Repite, venga, están diciendo que otra. Te doy otra oportunidad. Te están animando. Sí. Vamos allá. Hay que saltar. 3, 2, 1, otra oportunidad. ¡Uy! No. No puede ser porque has caído dentro del charco. No pasa nada. Un aplauso para Zulema. Vuelve para allá, hay muchísimo barrio. Barro. Vale, y ahora le toca el turno a Airam. Vamos a ver la repetición de Zulema, que lo ha hecho dos veces, tu compañera. A ver, tú no ves nada, ¿no? ¿Seguro? Segurísimo. Venga, hay que saltar en los charcos, que ha llovido, que esto lo hacíamos antes los niños. Muy pendientes todos en casa, tienes que llegar sí o sí para llevarte ese obsequio por gentileza de Hiperdino. Cuando quieras, 3, 2, 1, ¡salta! ¡Fuerte! ¡Bien!
espera, yo te cojo el casco. Eso ha sido un super salto. Atención, que la cosa se pone tensa. Es que ha sabido lo que hacer. Segundo charco. Le ha cogido el truco, ¿eh? Vamos allá, vamos, vamos, vamos. Y lo consigue. ¡Eh! Se le vuelve a caer el casco. Uy, uy, uy. Que esto se pone. Está en saber la distancia. Esto se pone interesante. Esto se pone interesante. Mira cómo te ríes. Venga, venga, venga. Vamos allá. Tercer charco, animando allá. Mira, está calculando con los pies, está calculando con los pies y lo consigue. Lo consigue. Sí, está intacto. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá, que queda un solo charco. Queda un solo charco. Y tendríamos que ir al desempate. Sí, sí, sí. Ha llegado también. Corre para acá, quítate el antifaz. Que esto no lo sabía. Sí, pero hay un desempate ahora que ellos no lo sabían. Si pasaba esto. Chicos, los dos a la vez, Sergio. Ahora. A ver, ponte aquí. Déjale el casco, Zulema. Vale. Déjale el antifaz. Ahora. Lo van a hacer los dos a la vez, pero ya no tienen que saltar y llegar ahí. El que antes llegue a la meta, no corriendo, saltando, ¿vale? Da igual que caigan en el charco, da igual que se vuelvan a levantar, se pueden hacer mataperrerías y empujarse. El primero que rompa o que toque con la mano la meta, se llevará nuestro obsequio de hoy, ¿de acuerdo? Venga. No se empuje, venga. No pueden, a ver, no sirve correr así, ¿vale? Esto así no. Saltando, da igual que caigan dentro o fuera. Saltando es como tiene que conseguirlo. Desempate en 3, 2, 1. Vamos a animarle. Mira, y no cae, sigue, no pasa nada con el casco. Sigue ahí, ahí. Uy, ha llegado. Enhorabuena, chicos. A ver la enhorabuena. Foto, bueno, ha sido tú, creo, ¿no, Airán? Ha sido Airán el que ha llegado, me lo confirman, ¿verdad? Porque desde atrás no lo... Sí, ha sido Airán. Tú rompiste la cinta, ¿no? Sí, no, sí. Ha sido Airán. Claro, es que A ver, todos para acá. Vamos a ver la repetición. Pónganse delante de esta mesa, vente para acá. Vamos a ver la repetición. Si es equipo. Me comunican dirección si podemos ver la repetición. Sí. Si yo estoy aficionado, si parece que lo he hecho yo. Estoy aficionado porque lo vivo, lo vivo claro, con emoción. Así que un aplauso para todos, vengan todos los concursantes. Y llega el momento de darle la enhorabuena a Airán y hacerle entrega de este fantástico lote, de esta cesta gourmet. Cógela por gentileza de Hiperdino. Cuando digo gourmet es que son productos gourmet. Vale, de Hiperdino, ¿con quién la vas a disfrutar? Hombre, pues con todos, con toda la familia. Ahí lo tienen. Nos encantan los retos en una hora menos, Victorio. Nos encanta divertirnos y hacerles entretenimiento cada noche. Así que desde aquí, desde Guía, nos despedimos. Buenas noches, Victorio. Buenas noches, Canarias. Venga. Y desde ahí, desde el norte de Gran Canaria, nos vamos a Tenerife. Estamos en una villa exclusiva para dormir con vistas esta noche de viernes. Nira. Qué bien te veo. Muy buenas noches, Victorio. Como puedes observar, lo de ponerme cómoda me lo he tomado en serio. Y es que hoy dormimos con vistas en Costa Adeje. Estamos viendo ya uno de esos maravillosos dormitorios de esta villa de ensueño que les comentaba anteriormente. Hay que decir que tiene un total de 5 dormitorios tipo suite. ¿Qué quiere decir esto de tipo suite? Pues se los va a enseñar ahora nuestro compañero Carlos Teixeira. Y es que ya están viendo, cuenta cada dormitorio con un baño como el que estamos viendo ahora mismo en imagen, con vistas a esa terraza que veíamos anteriormente, y también con este vestidor tan maravilloso y de ensueño que aquí, vamos, aquí nos cabe de todo. Pero vamos a seguir, si les parece, este recorrido, porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta villa es esto, su ascensor. Y es que esta casa tiene 3 plantas. Desde ella, como les decía, hemos podido disfrutar en el día de hoy de esos atardeceres tan idílicos y esas puestas de sol que podemos ver desde el sur de la isla de Tenerife. Una casa diseñada por la arquitecta Joana Wojnowska y que les voy a terminar de enseñar ahora, y vamos a seguir descubriendo más sitios que yo estoy convencida, Victorio, de que te van a gustar. Aquí están viendo el salón de esta maravillosa villa, que además no se los he comentado, pero cuenta con aparcamiento para 2 vehículos. Estamos viendo también a continuación la cocina, una cocina bastante moderna en diseño. Y ahora
ustedes se imaginarán lo que viene. Viene la mejor parte, claro. Ya se los adelantaba al principio del programa. Piscina. Fíjense en lo que tenemos aquí. Esta maravillosa piscina a la que no le falta detalle. Incluso, fíjense, mira lo que me han preparado los compañeros de producción. Voy a dejar la copita por aquí. Mira el maravilloso set. A ver, vamos a comernos una. A mí que me encantan las moras. Mira. Esto está ideal, está buenísimo. Bueno, pues Victorio, ¿a ti qué te ha parecido esta casa? Me ha encantado, me parece muy bonita. Vete a la piscina más. Bueno, pues yo supongo que te lo imaginabas. Me imaginaba que te iba a gustar, pero tú sabes que, bueno, aquí en Canarias tenemos un clima privilegiado durante todo el año. Así que, ¿qué mejor manera de despedir este directo que entrando en la piscina? Vamos a ver si está fría, por cierto. A ver cómo está la temperatura del agua. Bueno, está pasable. Así que desde aquí aprovecho para darles las buenas noches, compañeros, y disfruten, que yo voy a disfrutar seguro de este maravilloso baño. Ay. Claro, con 30 grados ahí en Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, que han tenido hoy. Es que tenemos un microclima. Vivimos en un continente en miniatura en Canarias. Menudo día de lluvia también. Todos amanecimos con paraguas. Es la noticia más esperada del otoño. Lluvia serena, pero constante en algunas zonas. Se ha cumplido la previsión y es una alegría. Y no guarden el paraguas. Recuerden que mañana, pero especialmente el domingo, seguimos con lluvia. Ojalá se mantenga esta tendencia y siga el tren de borrasca una detrás de otra. El lunes se lo contaremos todo con detalle. Ahora tenemos la suerte de ver y oír en directo un cachito del concierto de Aitana. Está en estos momentos deleitando al público en el Gran Canaria Arena. Con su música les deseamos feliz fin de semana. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar. Parece que estoy en el escenario. ¡La vida! Los extraños, como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Valen de nada 4 años juntos, eso sí hace daño. Somos dos extraños, siempre recordaré tu cumpleaños. Y nunca te engañé ni me engaño. Pero ahora que ya no estamos juntos, pensar me hace daño. Te conocí con 19 besos, van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a cebar si está frío como nieve?